siente padre estar hasta este momento, es algo muy bueno, pero también implica más compromiso, más esfuerzo y retos mucho más grandes que los pasados. Esas cajas misteriosas siempre que las tengo enfrente, bueno, hasta las persino para que sea algo. Cocineros, bienvenidos a la cocina de MasterChef. Gracias. La caja misteriosa no me da miedo, al contrario, me motiva, me da mucho gusto poder improvisar y atreverme a hacer cosas nuevas. Cocineros, empezamos con una nueva caja misteriosa. Como saben, el que gana se sube al balcón y evita ser eliminado. El ingrediente que yo no quisiera encontrar, pues no sé, sería a lo mejor un animal que no conozco. La persona que gane el reto va a elegir con qué van a cocinar sus compañeros. Y de esa manera, pues será determinante quiénes se van a llevar el mandil negro, que yo sé que todos ustedes lo están deseando. La caja misteriosa para mí significa mucho aprendizaje. Es algo que tú no puedes planear. Lo destapas y en el momento tienes que imaginar algo que vayas a hacer ahí. Tendrán una hora para cocinar lo que esté abajo de la caja misteriosa. Sí, sí, chef. Sí, chef. Ustedes no tienen mucho que perder, pero sí mucho que ganar. La caja misteriosa no me espanta. Una caja misteriosa es cuando yo estoy en mis pobrezas, que agarro y digo, pues hoy no hay para más y con esto tengo que resolver. Bueno, momento de destapar esas cajas. Pueden ponerse frente a ellas. Pueden destaparla en 3, 2, ahora. Bueno, señores, como pueden ver, tienen ahí chamberete y cola de res. Recuerden que son carnes muy duras que requieren cocciones prolongadas. O sea, no vayan a ponerlo a la plancha porque no va a funcionar. Lo bueno de la caja misteriosa es que tiene muchos ingredientes bastante interesantes con los cuales puedes trabajar. El problema aquí es el tipo de carne que hay ahí, ¿no? Que son carnes muy duras. Entonces, eso es lo que más miedo causa, ¿no? No se limiten. Pero recuerden que la textura es de crucial importancia aquí. Tiene que quedar jugoso, ¿sí? Y suave. También tienen hongo porcini, alcachofa, ajo, cebolla y zanahoria. Y por ahí veo una bulbo que es espectacular, que es el hinojo. Voy a hacer una sopa de cola de res que a mi marido le gusta mucho. Con hinojo queda muy bien. También tienen epazote, chiles frescos, chiles secos, vino tinto, mostaza y pasta de tomate. Uf, hay varias cosillas ahí interesantes. Y también van a tener una canasta de apoyo para auxiliarlos en sus preparaciones. Las cajas misteriosas, aparte de la primera, en las otras no me ha ido muy bien. Pues ya me espanté un poco con las cajas misteriosas. Recuerden que nosotros llamaremos acá adelante solamente a los 3 que nos parezcan más interesantes. De esos 3, elegiremos un solo ganador. Pues la mayoría de los ingredientes, entre que conocía nombres y conocía de vista, pero realmente no conocía nada. Pero lo bueno que la caja misteriosa, entonces dije, pues aquí es donde. Y bueno, pues como decimos, ¿no? Es el día de diversión. Los 60 minutos por un cupo al balcón comienzan en 3, 2, ahora. Jugártela a una ensalada, aquí en MasterChef, pues no funciona. Entonces voy a hacer algo con la colita de res sobre todo. Me voy a aventar por un caldito de chambarete. Es lo más común, es de la forma que estoy segura que puede quedar un chambarete. Quiero subir al balcón, creo que ya me toca y pues ahorita estoy inspirado para ser el futuro capitán. Clara, ¿cómo estás? Bien, gracias, chef. ¿Cómo te sientes, Clara? Pues con eso un poco más tranquilo. Ok. Que con algunas otras cajas misteriosas que nos hemos encontrado. Una cosa es coser con C y otra cosa es coser con S. Me dicen que estás haciendo unos vestidos en tus poquísimos tiempos libres. ¿Me quieres platicar un poco de eso? Me quedé pendiente con un vestido de novia que estoy haciendo. ¿Lo estás haciendo ahora mismo? Ya tengo el tiempo también encima para eso, para terminarlo. Y mandarlo a casa para que la novia tenga un vestido que poner. Ajá. Mucha suerte con esto.
Y muchas felicidades, Clara, porque ahí hay dos procesos creativos en ti que van a la par y que te hacen crecer. Coser con S y coser con C sí lleva muchas cosas similares, que es de crear, de hacer una visión del producto final que quieres alcanzar. Mi Berta, querida, ¿cómo estás? Hola, chef. ¿Qué tenemos acá? El rabo de res. Ok. ¿Qué le pusiste? Cebolla. Bien. Ajo. Y sal. Perfecto. ¿Conoces la alcachofa? Sí, pero no la he trabajado mucho. Va. Le cortas aquí. Ajá. Y vas a... Si quieres, vámonos haciendo juntos. Claro que sí. Sí, chef. Córtala un poquito. Sí, está perfecto. Y aquí tienes ya tu corazón de alcachofa. Entonces, le vas a ir con tu cuchillo más chico, el mondador, le vas a ir quitando hasta que encuentres. Uh-huh. Ok, ahí déjame ver hasta dónde vas. Aquí, córtale ya. Aquí. Aquí. Y este es el corazón de alcachofa. Esta parte. Le tienes que quitar con una cuchara esta parte que son unos pelitos que molestan mucho a la lengua. Entonces, y luego ya la pones a cocer y tienes una ensalada que puedes aderezar. Mira, tienes con qué. Tu paladar, Berta, es privilegiado. Yo te he visto hacer cosas que muy pocas gentes logran. Entonces, cada vez que tengas cosas nuevas, fórzate a probarlas, porque eso te va a dar una memoria gustativa y después vas a decir, esto se puede casar muy bien con mi caldo. Esto se puede casar muy bien con mi pollo. Sí. Y tú te vas haciendo nuevas recetas. Eso es la cocina. Sí, gracias. Yo sé que hay que, cuando me presenten algo diferente, tengo que probar e ir a experimentarlo. A veces me da un poquito de miedo de que no me vaya a salir. Y más cuando estamos en una competencia. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, chef? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué vas a hacer? Va a ser una tortilla. Tengo mi cola de res. ¿Y el bulbo entero te lo acabaste? O sea, ¿el bulbo del hinojo? Sí. Bueno, lo sofreí con el tomatillo y un poquito de chile. Ahí está, ahí. Pues, ah, ya lo licuaste. Sí, ya tengo todo. Excelente. Muy bien. Mucha suerte. Cuida tu tiempo. Y fundamental la textura de la cola de res, ¿eh? Sí, claro, chef. Yo sí me veo dentro de los tres primeros en este reto. Ya necesito empezar a levantar vuelo porque tanto reto eliminación me está matando, pero llego más fuerte. Cocineros, llevan 30 minutos cocinando, ¿oído? Cuidado. Hola, Maru. Hola, chef. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. A ver, platiquen, ¿qué va a hacer? Hice el chile con el tomatillo verde. Ya nada más espero que eso se sazone bien. Le agrego el epazote y ya quedó el mole. Ok, muy bien. Yo voy a sacar lo que es de Oaxaca y se acabó. Espumas, tecnología que si no la sabes usar va a acabar en un desastre. ¿Qué estás haciendo? Quiero experimentar, quiero ver qué tal. Voy a aprovechar para usarlo. Es una herramienta que siempre había querido usar. Está muy bien, pero mira, te recuerdo una cosa. Los cocineros profesionales nos pasamos muchos, muchos años tratando de dominar el sabor. Y ya cuando estamos más o menos afianzados ahí, empezamos a jugar con cosas como estas. Hoy estoy haciendo algo nuevo que jamás había hecho en mi vida. Voy a usar un instrumento que ni siquiera sé usar. Me voy a atrever a hacerlo, no importa si a lo mejor hago ridículo, pero creo que haga ridículo o me salga bien, voy a aprender algo. Puro argüende en esta cocina, diga. Eso es lo que quisiéramos, un poquito de argüende. A ver, ¿por qué estás acá en el primer lugar? ¿Ya te ascendieron el puesto o qué?
Me pusieron ahora en la estación de Don Paco. Ojalá que Don Paco no me haya dejado la mala vibra. Huele a cigarro. Me quiero ir de aquí. Hijo. ¿No estará como medio maleado aquí el puesto? No, ya le eché una limpiada antes de pisar. Una desinfectada. Una desinfectada. A ver, ¿qué estás haciendo? Pues, un chamberete en escabeche. No, estofado, perdón. Ah, pues, a ver, entonces estofado. Ponte de acuerdo contigo sí, mismo. No. ¿Y cómo la vas a servir? La voy a sazonar aquí. O sea, sí, bueno, no. Ya la sazonaste. ¿Cómo sí. se va a emplatar? ¿Con qué la vas a presentar? Pues, a lo mejor y sobre una camita de alcachofas. Ah, una camita de alcachofas, qué rico. ¿Ya probaste una de esas hojas? Una sí, vez. Ahorita también para mandarle una a mi caballo. Está rica. Yo creo que las alcachofas mejor se las voy a dar al Chef Herrera para que se las lleve a sus caballos. Vamos a reestructurar esto. Mi pregunta es, ¿no tienes un tortilla? ¿No hay un crocante por aquí, verdad? No, pero una tortilla la hago inmediatamente. A ver, rico, ¿eh? Órale. Con el alma. Cocineros, les quedan 5 minutos para terminar y emplatar. ¿Oído? Oído. Cocineros, último minuto. No alcancé a hacer ni tortilla, ni tostada, ni sope. A ver cómo me va. Cocineros, ahora los miembros del jurado van a disfrutar de sus platos. Oído. Esta vez no creo que me llamen dentro de los 3 mejores platos. Siento muy lejos el balcón. El primer plato que vamos a probar será el de... Mi balance con las cajas misteriosas hasta ahorita creo que ha sido bueno. No ha sido ninguno de los platos que los chefs hayan probado, pero a mí me han gustado y he estado tranquila. El de Berta. Sí. Que Berta pasara y fuera elegida una de las mejores, me da muchísimo gusto. Me da mucho, mucho gusto porque quiere decir que Berta tiene una gran probabilidad de ser capitana otra vez y de redimir como todos sus errores y poder volver a empezar y ahora sí demostrar como de qué está hecha, porque yo tengo mucha fe en Berta. A ver, corazón, esto se ve muy bueno. Pues es un molito, un adobito reinventado. ¿Qué? Porque lo reinventé, a ver si les gusta. O sea que es un como un molito tradicional, ajá, pero reensamblado con, claro, otro tipo de ingredientes. Sí, porque los probé, me gustaron. Y también hay tortillas. No, gracias, no, ahorita no. Tengo mucho que probar todavía. Y sé que las haces muy bien, entonces por ese lado no hay problema. Ah, bueno. Mi corazón se llena de júbilo al probar este tipo de cosas. Bendito Dios, gracias. Qué bueno. Gracias. Berta. Yo sí me las llevo, fíjate, muchas gracias. ¿Y tú me las donas? No, sí, claro que sí. ¿Me las puedes donar? Bueno, si los chefs ya no quieren, con mucho gusto. Me da gusto que te hayas arriesgado. Aprendí ahorita sabores nuevos. Ajá. Y también satisfecha conmigo misma porque a veces me cuesta arriesgarme y ahorita lo hice, uh-huh, confiando en mi paladar y sí descubrí sabores ricos. Primero me gusta la palabra que usaste, descubrí. De eso se trata la cocina, Berta. Y ojalá que siempre te mantengas con esa sensibilidad de
descubrir. Gracias, Berta. Gracias, muchas gracias. ¿Usted tampoco quiere tortillas? Me las voy a llevar, como dice la señora. Son de dieta. Ay, Berta. ¿Le gustaría volver a ser capitán, Berta? Sí, claro que sí. ¿Sí? Ahí tiene unos trocitos de alcachofa para que usted me diga si sí combina o no. Pues ya veremos. Muchas gracias. Creo que despreciaron mis tortillas. ¿Me las das? Yo las guardo. Claro que sí. Sí, ¿no? Te acaban de hacer muy feliz, ¿no, Anet? Sí me las como. Berta es de cuidado y más cuando se tratan de comidas tradicionales mexicanas. Es súper peligrosa esta mujer. Detrás de esa sonrisa esconde un monstruo culinario prácticamente imparable. El siguiente plato que vamos a probar es el de... El tuyo, Daniel. Venga, Dani. Mi platillo está muy rico y es un ganador. Bueno, es una tostadita de cola de res con chambarete. Le puse chilito, hice un adobo aparte, con hinojo, un poquito de chile ancho y tomatillo. Okay. Pero sí, como que el chile ancho le ganó un poquito. Entonces, lo que hice fue hacer una ensaladita cruda con la mostaza de Dijon, aceite de olivo, o para contrastar también lo fresco del hinojo con el guiso del chambarete y la cola de res. Y bueno, hice la tostadita también para que fuera el medio de transporte. Un medio de transporte que parece limusina, señor. Ah, sí, claro. De veras. Interesante la combinación y además que le diste la frescura con el hinojo. Bien logrado, Daniel. Hiciste lo correcto con respecto a la cocción de la carne. La picaste muy bien para que lograra tener ya el cocimiento justo. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya habías trabajado esto? El hinojo, nada más las hierbitas. Mi mamá hace un té con esa. Pero así el bulbo como tal, pues no. ¿Te gustaría ser capitán? Me encantaría volver a ser capitán, de verdad. ¿Sí? Anhelo muchísimo. Muy bien, muchas gracias. A usted, chef. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué crees que sienten algunos de tus compañeros? Estás tú aquí triunfando en el podio y ellos están fracasando ya. Pues tampoco. Ay, cae envidioso, ¿verdad? Bueno, de entrada, está bueno. Si no, no te habríamos subido aquí. Le hubiéramos puesto el adobo de Berta y hubiera quedado mejor. No quiero amarrar navajas, ¿eh? Berta es una muy buena cocinera. Tiene un paladar como muy de casa, pero también sabe identificar y probar. Cuando prueba algo nuevo, pues lo aplica, pero ojalá que mi plato sea el ganador. Lourdes, por favor. Puede ser. No. Sí. No. No, sí, no. Sí, sí, sí. No. Me quiero morir. La verdad, a mí no me gustaría volver a ser capitana. Creo que hay que darle la oportunidad a los demás compañeros para que sepan lo que es ser capitana. Tenía la esperanza de que no fuera yo. Recé por todos. Recé por todos. Decía yo, Ramar, por favor, Ramar. A ver, ¿cómo? Que tenía la esperanza de que no fuera usted. O sea, a ver, ¿en qué estamos? Pero, pues hay muchos allá atrás. Ajá, sí, que no lo hicieron bien. Ah, entonces. Bueno, chef, está bien. ¿Cómo se llama? Sopa de cola de res para Pepe. O sopa Pepe. Eso creo que está mejor, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, chef. A ver, sopitas. Vamos a platicar brevemente tú y yo. Me encantó de lo de sopitas. Está bien. Es un honor que hayan seleccionado tu plato. Fíjate en los dos compañeros que están ahí. El chavito, súper ambicioso, ¿no? Así pegando de brincos porque lo seleccionaron y está ahí haciendo fila. Y Bertita no cabe de tanta alegría. Mira nada más cómo está de risueña. Pero a ti te tocó y me da la impresión de que no quieres estar aquí. Creo que estás muy confundida. ¿Quién es Pepe? Mi marido. Se llama José. José Antonio. Y le gusta mucho la cola.
Tengo la cola de res. Espero que sea la mía, o sea, No, además, Pepe nos está viendo. Sí, bueno, pues Pepe, ya nos dimos cuenta de que te gusten ciertas cosas y que tu mujer te cocina muy bien en tu casa. Te complace. ¿Verdad? Te complace. Qué bien, quien tuviera una mujer como tú. Bueno, Lourdes, nos vemos al rato. Gracias. Gracias, chef. Lourdes, ¿cómo estás? Bien, chef, muchas gracias. ¿Te gustaría ser capitana? No. No. No, prefiero ser subordinado. ¿Soldado raso? Sí, soldado raso y bien obediente. No, de entrada, Lourdes, nuevamente, felicidades. Gracias. Tu paladar te rige, tienes un sentido común muy claro. Gracias. Un placer. Gracias, chef. Lourdes, muchas gracias. Gracias, chef. Voy a pasar al frente. Creo que la señora Lourdes se niega a ser capitana porque es una presión muy grande que cae sobre ellos. Si el equipo fracasa, todos empiezan a hablar mal de los capitanes. O sea, yo ya he estado siguiendo órdenes y es bastante cómodo, la verdad. Nada más haces lo que te dicen, lo haces correctamente. Si falla, pues le echas la culpa fácil al otro. Señores, ¿serían tan amables de pasar a deliberar? Momento, Pancha, que me están peinando. Chef, ¿qué pasó? Ah, pues lo que va a pasar es que hubo un cuarto plato que captó nuestra atención. Y ese cuarto plato se tiene que presentar ahí. Y esa persona es... Con que me llamen ahí, ya tengo. Ah, ¿me van a llamar a mí? Yo creo que voy a ser yo. Ese plato es Maru. En la torre. O sea, lo que no quería eso pasó, ¿no? Pues ya sé lo que sigue, ¿no? Como siempre la competencia, que si tienes que escoger el platillo, si eres capitana. ¿Cómo se llama? A ver, ese es mole de olla corriente. Una me pone la cola en la mesa y la otra me dice corriente. No, mire, chef, no lo tome así, por favor. Trae una presencia muy interesante del epazote. Bien, felicidades. Gracias, chef. Maru, te vi con cara de veras yo. No. ¿Lo interpreté mal? No, lo interpretó muy bien. Yo como que hablo con los ojos. Uh-huh. Bien, Maru. Gracias. Muchas gracias. Hola, Maru. Hola, chef. ¿Le gustaría ser capitana? No, chef. ¿No? ¿Por qué no? Pues vamos a estar de subordinados. Como que la vida nos ha tocado mucho capitanear todo el barco. Nadie quiere ser capitán y yo que me muero de ser capitán. ¿De qué se trata? ¿Es burla o qué? ¿Es sarcasmo? Me gusta observar ahora a la gente, ver qué dice, cómo se comporta. Porque pues hay que saber qué piensa el otro lado, porque cuando tú mandas, pues tienes que entender por qué a veces no te entienden. Es que para saber mandar hay que haber pasado por cada escalón. De las cosas que no me gusta de ser capitán aquí es que, bueno, es una responsabilidad, ¿no? Que tu equipo salga avante, ¿no? Y si no se van todos a mandil negro. Y otra cosa que no me gusta es que hay mucha gente que trabaja individualmente. Señores, ¿será que ahora sí puedan pasar a deliberar? Sí, y lo haremos con una gran actitud. Me parece muy bien. Gracias, Benito. Yo tengo más ganas de volver a ser capitán. Digo, Berta acaba de pasar y antes de ella, pues, fue la señora Lourdes. Entonces, creo que ya me toca al fin. Señores, ¿han tomado una decisión? Para mí, yo creo que el que va a ganar es Berta o Dani, uno de los dos. El ganador o ganadora de este reto, que será capitán del próximo reto por equipos, es... Por favor, que me toque. Maru. Ya me tocó y animoso. Voy a ser totalmente estratégica y por supuesto que si se van a cortar cabezas, se van a cortar. Felicidades, Maru. Los sabores de Oaxaca una vez más estuvieron presentes. La cocción fue la correcta. Utilizó el líquido de cocción, que es donde está todo el sabor, y pues fue el plato que más nos sorprendió. Gracias, chef. Maru, pues eres la ganadora y en el próximo reto vas a ser capitana. Y vas a decidir con qué van a cocinar todos tus compañeros. Sí,
Gracias. A doña Maru le toca escoger los ingredientes con los que cocinamos en el próximo reto. Espero que se apiade de mi alma. Ya no quiero un reto de eliminación. Los retos de eliminación son horribles. ¿Qué estás haciendo, por mí? Cocineros, les tenemos una sorpresa muy interesante. El chef Benito Molina les va a dar una clase. Adelante. Es muy padre e interesante aprender de una persona como él, que ha viajado mucho, que conoce, que sabe y tiene una técnica impresionante. Vamos a preparar una receta clásica de mi restaurante, Manzanilla. Se llama gato de codorniz. Cuando el chef Benito dijo, vamos a cocinar codorniz y gato, yo dije, ¿dónde está el gato? Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar la columna. ¿Sí? Entonces, aquí la onda es, pues, como anatomía, ¿no? Irle quitando con el cuchillo lo más pegado al hueso. O sea, es muy importante imaginarse, o sea, y esto aplica para todo, ¿no? ¿Dónde están las articulaciones? Porque ahí es donde es más fácil cortar. ¿Se le deja la piel? La pechuga, eso es importantísimo, dejar la piel. El chef Benito, como profe, es muy bueno, es muy exacto, da las instrucciones muy bien. Entonces, no tienes problema para entender perfectamente cómo lo tienes que hacer. Hay un artista, se llama Joseph Beuys, y tiene una pieza que es un limón que se conecta a una toma de corriente. Entonces, inspirado en ese plato, Máximo tiene una tarta de limón. Y la historia viene de que se le cayó un mesero un día, pues hizo así la tarta, pues así la sirve hoy, ¿no? Entonces, después de escuchar eso, pues dije, a ver, vamos a pensar de ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita van a ver el emplatado de esto, que es justamente eso de buscar la inspiración. Y es psicodélico. Creo que es de los privilegios más grandes que tenemos nosotros, es contar con los tres jueces y aparte que cada uno comparta algo de ellos, es súper importante y no cualquiera lo tiene. Ok, esto es parte de la salsa del plato, que son las manitas cocidas, tal cual. ¡Ah, las licuadas! ¡Oh! ¿Vamos agua? Sal, su mejor amigo. Estar cerquita del chef Benito me da, sí, pero mucho compromiso, porque entonces, entre más cerquita esté de él, más tengo que aprender. O sea, es súper delicado. Entonces, entierran la punta del mondador. Ajá. Y van así despacito. ¿Ok? Ok. Esta técnica viene de Juan María Arzak, uno de los mejores chefs del mundo. Entonces, esto... El agua lo va a cochar. Uh-huh. ¿Ok? Ah, qué mal. Casi que al mismo tiempo. Ok, entonces aquí lo que va a suceder es que vamos a meterle una hoja de salvia entre la piel y el músculo. Lo vamos a cubrir. ¿Okay? Esto lo que hace es que le da un toque mucho más salvaje, porque pues esta es codorniz de granja. La salsa ya la tenemos lista, que la vamos a poner aquí, que es esto que está aquí. Va a hacer falta agua, porque miren, ya ven cómo está esto. O sea, la gelatina. Ahí mueve lo que se ponga. Muy bien. Aceite de oliva, sal, están bien sazonadas, la piel para abajo, ¿ves? Volteamos. ¿Cuánto? ¿Un minuto y medio? ¿Dos minutos? Pues es ver nada más cómo va el asunto, el tiempo es relativo en realidad. Estamos prácticamente listos para emplatar. Ok. ¿Ok? Tienen la parte del gato, van a ver qué divertido es esto. ¿Eso es tinta? Tinta de calamar. Veo al Dani y recuerdo las codornices acostaditas. ¡Ay, qué! Ah, yo también hice uno con unos espárragos. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer un plato con un gato y que todos los elementos sean las fichas del juego? La verdad, sí me sorprendió y fue una de las cosas que más me gustó. Eso está como término medio. ¿Es el pulso de hoy? Listo. Wow. Nos está enseñando mucho con ese ejemplo, porque, bueno, a un comensal hay que atacar al paladar, a la vista y también a los sentimientos. Y, bueno, esta es una lección bastante importante que yo espero que todos mis compañeros hayan captado. Bueno, espero que les sirva todo esto que vieron. Muy rico. Sí, che, gracias. Placer. Mi querida Maru, pues felicidades, porque tú ganaste el reto de la caja misteriosa y vas a poder ver el resto en el balcón. Gracias.
pero bueno, aquí también hay una enorme caja misteriosa. Ya la vi. Y ahí está, con lo que van a cocinar cada uno de tus compañeros. Y esa será también tu decisión. Sí. Yo creo que la señora Maru sí va a ser muy estratégica, porque ya es con mucha decisión. Entonces, sigue teniendo miedo. En este caso, vamos a hacer algo que todo cocinero debe saber trabajar. A la hora de escoger cada uno de los elementos que le corresponde a cada uno, voy a ser despiadada. Sí, sí, lo voy a hacer. Bienvenidos al Jardín de las Delicias. Son vísceras, pero yo rezaba porque me dieran lengua o la médula. Y empezó mi corazón. Cocineros, tienen carnes muy usadas como las costillas, el chuletón, el New York Steak. También tienen otras partes de la res que, pues, son menospreciadas por lo general, que antes se consumían mucho y hoy no. Por ejemplo, las fantásticas criadillas, las tripas, los maravillosos sesos, los ojos, para echarse un taco de ojo. La verdad es que no le tengo miedo a las vísceras, pero hay uno ahí que no me gusta y son los ojos. Nunca los he comido, no los sé preparar, no sé qué puedo hacer con los ojos. Si me tocan los ojos, me va a poner a llorar ahí. En este reto no se vale hacer tacos. Queremos platos completos. Sí, chef. Sí, chef. Maru. Sí, señor. Tú le vas a llevar a las estaciones de cada uno de tus compañeros el corte con el que quieras que trabajen o la víscera con la que quieras que trabajen. Uy, espero que Maru se apiade de mi alma y me dé algún corte bueno, porque las tripas y demás, pues no, nunca he cocinado con ellas. Maru, tenemos 11 cocineros y tenemos 13 partes de la res. Por lo tanto, te sobran 2 que no serán entregados. Usted decide cuáles. Sí. El juego empezó, así que no es por afectos. Es por grados de dificultad y con esto vamos viendo quién los puede afrontar y quién no, y vamos quedando menos. Maru, ¿a quién le vas a dar riñones? Lo primero que agarra Maru son los riñones. Viene caminando, pero como hacia mi dirección, y yo, tío, demonios, 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 ¿no? Y pues se da la vuelta y yo... Te doy los riñones para que experimentes una nueva cosa que hacer, que no sean crocantes y que sea verdaderamente una salsa deliciosa que tanto te han pedido los chefs, que has hasta ahorita omitido. ¿La costilla de res, Maru? No. Es uno de los ingredientes que no vas a utilizar. No. Maru, corazón, ¿para quién? Cuando Maru venía hacia mí con el corazonzote así de grande... Ay, bueno. A Lalita. Me fui. Ni en 14 de febrero me regalan algo así, güey. Yo quiero demostrar que Eduardo no sabe cocinar. Filete. No, el filete no se va. Bien. Filete es el segundo ingrediente que no vas a repartir. Sí, pues nada más. ¿Qué quieres que te diga? Los sesos. Lourdes, los sesos para Pepe serían una maravilla. ¿Eh? Por si sí. Algo no salió bien, se los cocines. ¡Qué poca madre! ¿Me quiere? Sí, lo sé hacer, claro que lo sé hacer, pero nunca había hecho de vaca, había hecho de puerco. Entonces, sí es un reto. Muy canijo. Como a Lucía le gusta mucho todo lo que es moda, Lucía, te voy a entregar la falda. Para que la disfrutes y puedas hacer una muy bonita con hebritas. Gracias, Maru. Esa falda me genera un poco de alegría, confianza. Decir, ya lo conozco, lo he cocinado, lo he probado. Gracias. Muy buena. Gracias. Muy buen sabor. Gracias. El New York Steak para Clarita. Ella es experta en eso. Maru. Como corte, sí me fue muy bien con todo lo que había de que escoger. No, ¿sabes qué? Ni digas desde aquí. Deja que la sorpresa llegue hasta ellos. Ok. Ay, mollejas.
Doña Clarita, estoy segura que va a ser un estupendo platillo con las mollejas. Gracias, Maru. Doña Maru está siendo muy estratégica. Nos tiene muy bien analizados a todos. Sabe perfectamente bien las debilidades y las cualidades de cada uno. El cowboy. ¿Vamos, Meli? Ay, señorita Melissa. Tu platillo haya salido. Creo que Melissa no lo ha comido porque el chuletón es un corte caro. Digamos que no es una persona que cuente con los recursos para que su mamá compre cortes. ¿Qué queda? Pues para que se vayan previniendo, quedan las criadillas, las tripas, los ojos, el menudo, desde luego. Estoy muy nerviosa, la verdad es que no tengo idea qué me vaya a poner. Ay, el menudo, tan rico que es el menudo. Veo que viene con la panza. Seguro que está muy fácil para ti. Si lo sabe hacer menudo, ya no la queremos. Bueno, no era lo que tenía yo en mente, pensando primero en los sesos o después en el mixiote. Tengo panza, pues a ver qué se me ocurre hacer con la panza. Los ojos, por favor. Por supuesto. Esos son deliciosos. Tus ojos, muy suaves, yo muy ricos. Yo te quiero más que mis ojos, porque mis ojos te ven. Para quien tiene ojos muy bonitos. Sofi, yo te di los ojos porque cuando empezaron con Paco porque nadie quería cocinar con él. Ahí me estaba ya poniendo ella en riesgo. Y cuando Lourdes le preguntó, pues todos tenemos que irnos. Bueno, pues te respondo igual, todos tenemos que irnos. Ay, no. Creo que Maru está sacando ahorita como un... Pues como que había estado muy en su personaje de diva, pero ahorita sí creo que dijo, venga, chepa acá a todos, que me los voy a poner en cintura. Y pues sí, ahora sí que somos sus titeritos. Quedan tripas y criadillas. Exacto. Hay que llevar los dos al mismo tiempo. Perfecto. Bueno. Pues yo desde que vi la esa y Doña Maru iba a elegir, pues me iba a tocar la peor. Yo, la verdad, pues quería un cortecito pues, para aprovechar para sacar el platillo panel, entonces... Ya lo vamos a poner esta vez, vamos a esperarlo. Manches, man. Dani, las quería las tripas. Las tripas. Gracias, Dani. Genial. Estoy en blanco, la verdad, no tengo ni idea qué hacer. No sé cuál sea su cocción, su limpieza. Ahora sí creo que voy a estar en algunos problemillas. Y para un ranchero que le hace honor al norte, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿O no, Cheverre? Para macho. Exactamente. No, pero... Para los machos. Exactamente. Ah, sí, mira. O ves, a ti te doy las criadillas por presumido. Para que las tengas bien puestas y las sepas hacer, ¿no? Maru, pues entrégame ese delantal, ya que no lo vas a necesitar, porque vas a estar en el balcón. Gracias. Para que puedas observar, pues, todo lo que tú elegiste. Ni idea. No tengo ni idea. El juego empezó y vamos a descartar a los que ya no van a poder hacer cualquier cosa para seguir en MasterChef. Esperamos una gran creatividad con los cortes que Maru gentilmente les ha asignado. Que les quede bien claro que ya están entre los 12 mejores cocineros de MasterChef y pues no vamos a tolerar errores en los tiempos de cocción. Recuerden que en los retos creativos se buscará el ganador y a los 6 peores platos, que entonces irán a un reto de eliminación. Eso quiere decir que la mitad de ustedes va a recibir un mandil negro. Oído. Oigan. Van a tener 60 minutos para terminar su preparación y 3 minutos en el mercado. Los 3 minutos para ir al mercado comienzan en 3, 2, ahora. ¡Ey, niño! Tiene los pies muy largos. Estoy en blanco, la verdad, no tengo ni idea qué hacer. Nunca he hecho mollejas. Solo las he comido. Pues no creo que se me complique mucho. Estoy muy preocupada, no sé, de verdad no sé cómo se cocinan. Entonces, pues, tengo miedo de regarla durísimo y pues que me den mi mandil negro. 5, 4, 3, chicos, 2. Vamos saliendo, ya nada pueden tomar. Por lo mismo que ya me catalogaron como machista, pues han de haber dicho a este canijo, vamos a cortarle los huevos, entonces por ahí quieren intimidarme, ¿no? Pero pues sabemos lo que somos y no nos va a dar miedo.
Bueno, señores, llegó la hora. Los 60 minutos para presentar sus platos comienzan en 3, 2, ahora. Para mí lo que tiene difícil la falda de res son dos cosas. Uno, esta carne hay que limpiarla muy bien. Y la otra es el tiempo de cocción. Nunca lo he comido, ni mucho más preparado, pero estuve más o menos ahí tentando. Y la textura se ve, pues, no muy suave, pero tampoco no está tan dura como yo pensaba que iba a ser más difícil cocinarlo. O sea, a ver, Lalito, de veras, ¿vas a presentar un plato hoy digno de que te quedes en el, de que te vayas al balcón? Sí, seguro. Claro que sí. A ver si es cierto. El Maru te dio el corazón, amigo. De veras. Te dijo, aquí está el corazón, mira. Me lo aventó. Es que me quiere mucho, Maru. Sí, me quiere mucho. Es difícil limpiar los sesos porque quité toda la sangre y los tuve que ir limpiando y a irlos abriendo así para irles quitando toda la membrana porque... Y luego adentro también lleva una cosa adentro. ¡Ay, qué horror! Pues está como durita, como cartilaginosa un poco. O sea, yo no sé a quién come esto. O sea, de verdad, no sé por qué alguien comería esto. No, a ver, momento, Pancha, que me están pidiendo. ¿Qué estás haciendo? No, se cuecen primero en agua con cualquier cosa. Este producto hay que tratarlo con mucho cariño, pero sobre todo, ¿sabes con qué? Con mucho tacto. ¿Crees que Maru te habrá mandado algún mensaje subliminal otorgándote este material? No creo, al menos no pensamos eso. Pero... Mira, ya hasta te está viendo, mira. No creo que me haya dicho algo de más. Oye, ¿y crees tener suficientes testículos como para subir al balcón? Pues, lo necesario para subir. Ah, perfecto, muy bien. Necesario, no me gusta presumir a mí. Así es, yo considero que no nomás lo voy al balcón, sino por mi grupo. Voy a ser capitán. Clarita. Hola, chef. ¿Cómo está? Pues, feliz de tenerla aquí solo para mí. Pues, ya ve. No me dejan estar a solas con usted. ¿Esas son las mollejas? Esas son las mollejas, chef. Pues ya sáquelas, ¿eh? Ya están. De hecho, no, ya se acaba de echar. Bueno, déjelas ahí. Usted no, resultado. Tiene dos minutos. Hijo de doña Clarita, ¿Ni cómo ayudarme? Es que esa no era la técnica, pero bueno, ya ni cómo. Tenía yo en la mente ya bien mi platillo, cómo iba a ser, pero cuando llegó el chef Benito y puso su cara de que esto está horrible, no puedo evitar el pensar que mi platillo no va a ser el mejor. ¿Cómo estamos, Lourdes? Pues aquí limpiando la cosita esta. Ya me di cuenta que traes. ¿Y por qué guantecitos, Lourdes? Porque... ¿Te da guaca? Mucha guaca. ¿Habías cocinado antes, Lourdes? Sí, claro. Sí, para mi marido nada más a la mantequilla negra, que es como los voy a hacer. Okay. ¿Pudiéramos decir que es de los platos preferidos de Pepe? Sí, pero ya no los puede comer porque por el colesterol. Colesterol, claro. Entonces, sí. Te veo tranquila, te veo serena. Digo, la parte de el tacto y el no gusto por este producto en ese aspecto es que me lo hacían comer mucho de niña. Ah, ok. Entonces, si yo me paraba de la mesa y no me comía las quesadillas que de pronto había, pues ahí me quedaba todo el día. Ah, y te tocaba comerte los fríos, que son horrendos. El seso, nosotros lo comemos en taco o en quesadilla. No, la verdad, no conozco otra forma de hacerlo. Y no, se me ocurrió, me eché media hora en limpiarlo. Entonces, de aquí a que me ponía a pensar a ver qué le hacía, era como mucho tiempo. Cocineros, les quedan 15 minutos para terminar y emplatar. ¿Oído? Oído. Gracias. Hola, ojitos. Hola, chef. ¿Qué vas a hacer? Pues unos ojos, ¿cómo ven? ¡Ay, qué lindos ojos! Creo que le falta un poco de líquido a eso. ¿Sí? Ok. A ver, ¿y cuál va a ser la estrategia de los ojos? Ok, bueno, pues no se pueden tacos, pero pues la masa no se crea ni se destruye.
solo la puedo transformar, entonces va a ser unos sopes. ¿Sopes? Ajá. Ok, buena idea. Con frijolitos. Ajá. Una salsa que hace mi mamá, que es tomate, aceite de olivo y chile de árbol. Pues ya que va a ser sopes, más vale que estén perfectos, ¿eh? Sí, van a estar perfectos. Se lo prometo que sí van a estar perfectos. ¿Para qué le hiciste a Maru para que te diera los... Nada, la puse a cocinar con don Paco. Yo sé que están allá. Ah, eso fue. Yo creo que... Échale sí. Mucho ojo al plato. Así lo... Muy bien. Maru sabía perfecto que yo no sé cocinar ajos y que en mi vida los he probado. Y pues era una receta perfecta para el fracaso. Entonces, pues reitero su sonrisa al darme los ajos. Y pues no sé, yo no hubiera hecho eso, yo no soy así. Cocineros, les quedan 10 minutos para terminar. ¡Oído! Maru le dio una pieza que es clásica de la cocina, ¿eh? Sí, sí se portó bien. ¿Contento? Sí, estoy bien contento. ¿Hubiera preferido las criadillas? Pues algunos dicen que me faltan... ¿Criadillas? Criadillas. ¿Pero por qué dicen eso? Pues porque me pongo el mandil en la casa, pero pues yo creo que no. ¿Pero qué tiene que ver que se ponga el mandil en la casa? Lo mismo que digo yo. A lo mejor ya me vieron sin él o yo qué sé. Ah, para tapar ahí, muy bien. Sí, ¿verdad? ¡Ay, perdón! Maru como que estaba gozando en cierto punto nuestras caras de sufrimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cocineros, manos arriba. No le alcancé a poner los tomatillos y no alcancé a poner el espárrago. Pienso que a lo mejor sí le hace falta por el respecto de la acidez. Me comió el tiempo y, bueno, esperemos no me afecte tanto. Bueno, cocineros, ahora los miembros del jurado van a disfrutar de sus platos. Lourdes, por favor. Yo sí estoy optimista de mis sesos a la mantequilla negra. ¿Cómo se llama el plato? Sesos a la mantequilla negra, nada más. A ver si me salieron bien. Eso es. Bueno, vamos a ver. Hasta guante me puse. Pues le quedaron re buenos. Ay, qué bueno. Muchas felicidades. Gracias, chef. Aquí hoy estamos cenando sesos, testículos, ojos. Esto ya parece una cena de Halloween. Está muy bueno eso, chef. Ajo, chalotito. ¿Sí le gustaron? Fíjate que sí. Me estoy sintiendo más inteligente. ¿Me quieres probarla conmigo? No, no, por favor, no. Tantito, te quedó muy rico. La cosa es que lo... No, Lourdes, no me hagas eso. No vas a hacer que me desmaye y ya las piernas se me están desmayando. A ver, agárrate agárrate bien, no te desmayes. Ven, por Pepe. No lo pienses. Gracias. Muy bien, Lourdes. Muy, muy buenos. Pues sí, cierto. ¿Ya ves? Y Pepe sí estaría orgulloso de mí. Clara. El sabor del corte sí puede ser bien y pues en la guarnición realmente sí fallé. A ver, aquí hay dos cosas que hay que comentar. Primero que todo, ¿dónde está la papa que hiciste? ¿Por qué no se la agregaste al plato? No se me hizo gratinado. Entonces, como no tenía la textura, sabía que no iba a salir bien. Prefería no ponerla. Sí, aquí el punto es el término, ¿sí? Pero por lo menos no sé. Ah, esto está crudo. Esto no, esto ni siquiera está azul. O sea, esto claramente está completamente crudo, ¿sí? Sí. No falló guarnición, mantequilla, término de carne. ¿Con qué condimentaste tu mantequilla? La mantequilla tiene queso azul y perejil. Bien interesante el sabor. Lástima de la cocción. Gracias. Yo sí no quiero quedar con las ganas de probar el asunto. Bien. El sabor está muy bien, ¿eh? El sabor está muy bien. Gracias, chef. De 1 a 10, pues más o menos como un 5, 5 o 6. El siguiente plato que vamos a probar es el tuyo, Melissa, por favor. Me preocupa muchísimo que esté crudo, muchísimo. Ah,
Vamos a cortarle acá para verlo. ¿Crudo? No, está rojo. Hay un solo tono, o sea, anaranjadito, cafecito, anaranjadito, rojito. Entonces busca de que tenga variación de color, ¿sale? Sí, chef. Muy buena su papa. Cuando estaba chiquita, un señor vendía una de estas afuera de mi primaria y me las comía todos los días. Entonces dije, bueno, voy a tratar de replicarlas. Nunca las había hecho. ¿Las probaste? Sí, y a mí me gustaron. Y me gustaron más que las del señor, entonces es bueno. Allá en mi casa, yo como carne de perdido una vez por semana, exactamente como es. Nada más me debes el vino. Todo lo demás está espectacular. Gracias. Gracias, chef. No grité por un milagro, pero de verdad sentí un gran alivio al saber que estaba cocida, que es lo que importa. Lucía, por favor. Yo con las ideas estaba clara, mi aderezo quedó delicioso, mi carne quedó muy buena en sabor y salí contenta de mi platillo. A usted le tocó probablemente el corte más fácil de todos los de hoy. Sí. Y esto así ya más de vista deja mucho que desear, ¿eh? O sea, no creo que haya sido la mejor decisión hacer esto. Definitivamente no fue la mejor decisión hacer esto. De verdad, deja mucho que desear. Sí, yo sé. Primero, no es de risa. Segundo, siempre a la segura, Lucía, porque sí, pierdes oportunidades. Gracias. De lo que había ahí, la falda era lo más fácil que había de hacer. O sea, no sé qué le pasó, se atontó, se amenzó, no sé. Doña Clarita. Mollejas. Así es. ¿Sí las habías hecho? No, solo las había comido. ¿Cómo es la textura? Ah, es no tan cocida. ¿Qué fue lo que empanizaste aquí? ¿La suela de la chancla o qué? Pues eran mollejas. ¿Eran? Se convirtieron en, dice usted, que chanclas. Están bien duras. Ay, pues... Pruébalas. Aquí hay serios problemas. Esto es una chancla empanizada. Abre la boca. Tú me dices... Pues alguien pasó por ahí y me dijo que estaban muy cocidas. Por eso están sobrecocidas. Sí, pero no que estaban como chancla. Ah, pues no las probó. Fíjese, no ha podido, taca, 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 muerde y muerde y muerde el bocado y no ha podido ablandar la chancla, ¿verdad? ¿Serán de esas chanclas bien usadas que la tira uno y no las vuelve a levantar? ¿Sí? Ni lo voy a probar. Porque ya no, chef, no se la recomiendo. Gracias por tu honestidad. Sí, sí. Gracias, Clarita. Sí, chef. Primero que nada, esto son mollejas en verde, ¿no? Hay que tener conciencia de que verde. Todas sus cosas que están ahí son verdes. En verde con cafecito por el empanizado, chef. Pero no, esto no es broma, esto es en serio. No, sí, yo jamás me imaginé. Tiene que entender que no hay que poner todo del mismo color en el plato, ¿no? La verdad, esperaba más de usted. Siento que la regué. Siento que estas mollejas me llevaron a desilusionar al chef Benito. Ya, regrese. Sí, pues ya, ¿qué hago aquí? La regué. No, ya no hay ni chiflido. No hay ánimo. No hay ánimo para el chiflido, se acabaron. Ramar, ¿nos permites ver tu plato? Mi presentación de hoy intenté hacer moderna, pero no se ve tan padre. Es un riñón al vino tinto. La salsa en donde está tu riñón, interesante. Y ahorita te doy mi resto. Ok, chef. Gracias. La verdad es que es la primera vez que veo riñones rebanados de esta forma. No es precisamente la mejor opción. Esto es confuso. También los sabores. La textura del riñón en realidad está bien, pero también el riñón debe servirse rosado. Entonces, aquí, para estarte rebanado así, pues, imposible que estuviera rosado. ¿Quieres decir algo a la señora ya? Gracias. Ya va mejorando esto de
no hacer disparates. Sí, ya. Qué bueno. Me quedó bastante claro, ni papeles tampoco. Gracias. Ni crocante. Me fue más o menos, o sea, no sentí que me atacaran mucho, pero tampoco sentí que elogiaran mi plato. Sofía, por favor. Estoy muy preocupada, muy preocupada. Lo probé y casi me vomito. Sabe mucho animal, o sea, parece que le estuviera dando un lengüetazo a la vaca. Un sope de ojo. Las lágrimas no van a ser más suave con usted, está espantoso, está totalmente crudo, falta cocción. Se lo dije en la estación, si va a presentar sopes, más vale que estén muy buenos. ¿Ok? Está muy malo, no creo que deban ni de probarlo los otros dos jueces. Tengan mucho cuidado en las decisiones que toman. Sí. Y cuando fui a su estación, estaban los ojos así y el agua aquí. ¿Ok? O sea, de ahí viene ese problema. O sea, está totalmente crudo, chicloso, incomible. Veo a Sofía exactamente como ella me vio. Pues yo también lloré del coraje, yo también me enojé. No escogí yo el ingrediente y, o sea, no sé, como que ahí sí sentí coraje con Maru, la verdad. Bertita, a ver, tráete el caldo ese. El sabor está espectacular. Gracias. Pero ya sabes que siempre hay un pero ahí guardado. Sí, yo lo sé, que siempre. Te faltó un poquito de cocción al... A la pancita. A la pancita. Sí. Está así como que... Tenemos un gran plato. Aquí hay que calificar cocción, pero yo quiero hacer un punto especial. Vuelvo a admirar tu sazón y tu conocimiento del balance de los sabores de la tierra mexicana. Gracias, chef. ¿Será cierto todo lo que le dijeron? No sé, chef, usted todavía necesito su opinión de usted. Pues a ver. Sí, sí es cierto. Y gracias. También sí le quiero decir algo que creo que es muy importante, claro, para el futuro de la competencia. Es clarísimo que es usted una extraordinaria cocinera. Gracias, pero conforme chef se vaya reduciendo esto, va a haber que evolucionar en presentaciones, en ideas y en otras cosas. Sí, sí, chef, lo tomo en cuenta. Muchas gracias por su consejo. Ya tengo que ponerme bien abusada también en eso, porque yo sé que el sazón no siempre me va a salvar. Daniel, ¿nos presentas tu plato, por favor? Creo que en esta ocasión, en cuanto a sabores, puedo librarla. No me extraña porque siempre has venido presentando bien lindo. Platícame. Para empezar, le serví un poquito, quería servir un poquito más, pero según yo limpié como 10,000 metros de tripa y cuando lo metió la depresión... Algo le pasó. Se hizo así, chiquitita. Es magia. La olla de presión cumple su función. Tienes que medir el tiempo y tienes que apresurarte si sabes que es un producto de largo cocimiento. Sí. ¿Nombre del plato? Sí. ¿Tripas corriosas? No. ¿No? No. Okay. La tripita engañosa. Que viene desde Oaxaca, dedicada para usted. Muchas gracias, doña Maru. Muchas gracias. Gracias, chef José. Mire, doña, aquí están las correas de la chancla. Estaba muy, muy corrioso la tripita y la regué gacho, ahora sí. Eduardo, por favor. Mi corazón es digno de llevarme a quien sea a mi casa, pero en esta ocasión yo creo que mi corazón es digno de subirlo con. ¿Qué tenemos aquí? Es un sashimi de corazón de res. ¿Sashimi? Sashimi. Hemos mejorado en presentación, aunque esto está un poco sencillo.
¿De qué es la salsa? De tamarindo. Ahí está la salsa. Pues hacen una cosa en Perú súper famosa que es el anticucho, que es como una brocheta de corazón, marina con mucho ajo, limón, parrilla, extraordinario. O sea, si esta onda en lugar del tamarindo te hubiera sido un poco por ahí, hubiera funcionado aún mejor. Sí, chef. Una rebanada de tomate. Dos. No lo había visto. Sí. Qué bárbaro. Sí. Ahí la llevas, Lalito. Afortunadamente me fue bien. Tuve una buena técnica del sashimi. Ya sé que puedo hacer sashimi de corazón de res. A ver, pariente, presenta esos tipos. Probamos y más o menos a nuestro sentido común. Creímos cuál era el que estaba perfecto, pero sí siento que esta vez no pasamos. Achis, achis, ¿qué pasó aquí, pariente? Pues si se lo cuento, no me lo va a creer. No. ¿Cómo se llama esto? Se llama espitamina jarocha. Es afrodisíaco, por eso tiene poquito, porque con poquito... No. Uno, ahora sí que vi en mi instinto y como que estaba así chicloso. Dije, no, estaba bonito, todo enterito, se despegó bien y todo. Pero realmente no conozco la textura de cocimiento de estos cuates, entonces... Pues dije, mejor me voy a mi sentido común, caer un suavecito ahí... Pues cómo se sienten, ¿no? Entonces... Sí, ay, los cuates están en el punto correcto de cocción, ¿eh? Ah, qué bueno. Entonces falló el sentido común. Pero a mí se me hace que sí te faltaron un poquito de... Pues que dije que son afrodisíacos. Sí. Oh, sí. Gracias. ¿No sabes cuentas del toro volar? Que había en el rancho un toro, y siempre que había una vaca brincaba las cercas y pasaba por ahí, se uyuyuy, y decía, ya llegaba con la vaca y decía, soy el toro bolas. Y así cada rato, hasta que una vez el dueño, pues, como se brincaba los alambres y el otro se molestaba porque, pues, no era de los finos, no era de los corrientones, así es común. Entonces le puso un alambre más larguito, y en una de esas ve una vaca fina, digo, algo fino, de buen corte, sí, sí, buena anca y todo. Pero siga usted. Y en un brinco, pues, cuando dijo uyuyuy, pues ahí los dejó. Ya cuando llegó allá con la hembra, pues dijo, pues soy... Me llamaban el toro bola, pero ahora nomás soy el toro. Y las bolas se quedaron... Pues aquí cabe un cachito. Finísimo, finísimo chiste, de veras. Muy felicidades. Bien, sí, me acordé hace rato y me reí, pero ya no me salió. Uyuyuy. Uy, uy. El uyuyuy. Uy, uy, uy. Ay, Jesús. Bueno, ya hacemos. Obed. Hola, chef. ¿Cómo está? Pues aquí. Pues el deseo de rancho ayuda un poco a entender la lógica, sí, de las redondeces del animal, pero pues hay que estudiar más. Sí, chef. ¿Has estado platicando mucho con Ramar o qué? Creo que me ha hecho mal el balcón. O sea, aquí estamos ya en el minimalismo puro. No, ya vamos a cambiar. O sea, son de este tamaño y aquí hay un pedazo de este tamaño. Porque, honestamente tenía yo revuelto ahí, entonces perdí los... Pues, o sea, supe cuáles eran los buenos y tenía uno completo, pero ese completo pero no estaba ¿y el bueno cocido. ¿Por qué nada más pone tan poquito? Porque ya cuando oigo el 10-9, se me explota mi cabeza y ya no hago... Las criadillas, en la época de Luis XV, era uno de los platillos que siempre se servían en los banquetes. En francés se llaman animel y como se hace, es muy sencillo. Es en un caldo corto, que es agua, cebolla, zanahoria, lo que quieran, laurel. Se cocen ahí un rato, se sacan y nada más se le hace un corte, pero sobre la piel. Y se sacan de la bolsa. Puede partir a la mitad, que es como normalmente lo sirven. Entonces, pues ahí estamos ya muy minimalistas. Pasamos de servir así a lo loco, ahora... Tres pedazos de este tamaño. Porque ahí había muchas criadillas, sí, como para que me ponga tres pedacitos así. Sí, realmente. Sí. ¿Eh? Muchas gracias. Ya está hecho. Obed vive en un rancho. Sabe cómo se cruzan las vacas. ¿Cómo no vas a saber hacer unas criadillas? Señores, ¿pueden pasar a deliberar, por favor? Sí, y ahora sí va a estar de chiste, vas a ver. Yo sé que mi plato está... asqueroso. Estoy esperando lo peor. No había estado nerviosa en nada de lo que he hecho hasta ahorita.
Señores, ¿han tomado una decisión? Una, no, tres, cuatro, muchas. ¿Seis? Te va a encantar. Oh, Dios mío. Lourdes. Lourdes, tu plato es, imperdonable. ¿Sí? Que no hubieras hecho suficiente para llevarnos a nuestras casas. Eres la ganadora del reto. Vas a ser capitana junto a Maru en el próximo reto de campo. Híjole. No reacciono en el momento que me dicen que el mejor plato, ahí estaba yo como, ay, qué padre, yo. Y cuando reacciono y me dicen, eres capitana, bueno, choqueada. El triunfo de Lourdes, claro que lo esperaba y claro que esperaba que fuera capitana y claro que lo esperaba, pero por supuesto, no lo dudé ni un minuto. Melissa, Berta. Tuvieron dos buenos platos. Quizá les faltó un poquito en la cocción, pero el balance general fue muy bueno. Pueden entregar sus mandiles y subir al balcón, por favor. Gracias, chef. Estoy fascinada de subir al balcón, de verdad, es como, ya, por favor. Sofía y Clara, paso al frente. Clara, no había guarnición, estaba cruda la carne. Debes de tomar esto como un aprendizaje del punto de cocción de un corte. Y Sofía, pues creo que no hay mucho que decir. Pasen por sus delantales. Hay varios que han estado ahí con esa presión ya varias veces. Yo no he tenido esa presión de estar cocinando. En comparación de algunos, sí me siento mejor. A mí las vibras feas no me hacen bien. De Lourdes y de Maru. Enrique no era el brujo. No. Hay brujos que tienen otras profesiones. Doña Clarita y Daniel. Bueno, pues ustedes yo creo que ya se enteran que hicieron la chancla perfecta. Sí, la agujeta, sí, y la chancla. Las correas y la suela, entonces pues ni modo. Pasen por su bonito mandil negro. Daniel y yo vamos a poner una fábrica de chanclas. Si no la hacemos en la cocina, en las chanclas, segurito la hacemos. Lucía, tu plato era quizá uno de los más fáciles de hacer y tuviste una realización muy pobre. Pasa por tu mandil, por favor. Mi estrategia, bueno, Lucía debería estar arriba. Gravísimo error que no sepa cocinar una falda. Digo, hay mil formas de hacer una falda, un buen salpicón, una tinga poblana, o sea, cualquier cosa. Obed, nos quedas debiendo porción, pero no sabor. Puedes dejar tu mandil con la señora y subir al balcón. Oh, así es, por lo que sean poquitos, pero fueron eficientes. Ramar, tu error fue haber rebanado los riñones tan delgaditos, porque es prácticamente imposible controlar el punto de cocción al hacerlo tan delgado. Sí, chef. Eduardo, si no hubieras dicho que eso era un sashimi, el mandil negro era tuyo, pero por supuesto, ¿ok? Te salvas por el corazón, que sí estaba correctamente ejecutado para un sashimi. Gracias. Casi salió como yo lo había planeado, pero el cupo de Obed y de Eduardo les correspondía a Clara y le correspondía a Lucía. Pues yo, o sea, no puedo hacer más. Ramar, puedes pasar por tu mandil. Se me hizo un poco chusco que Lalo, nomás por el solo hecho de decir por sashimi, haya pasado. Bueno, todos ustedes, los del balcón, felicidades, están libres del reto de eliminación. Gracias. Gracias. Y la suerte para ustedes es totalmente diferente. Uno de ustedes tendrá que abandonar la cocina de MasterChef. Yo veo que ahí es muy fuerte que está Daniel y Ramar. Sofía es muy fuerte también. Veo a ellos los tres más fuertes. Ya de ahí fuera los demás los veo muy parejos. Pueden ir a descansar. Gracias. 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 Ayer fue un día. Aparte, sí lloré por el ojo. La verdad es que me frustró mucho no saber qué hacer. Pero fue como una acumulación de, no sé, como de cansancio emocional. Pero no, ya. Hoy soy otra. Sofía a mí no me habla ni me va a hablar. O sea, ella ha de pensar que yo lo hice a propósito, pero la verdad es que no lo hice a propósito. La verdad es que ella sí es una buena cocinera, pero tenía que haber demostrado.
Bienvenidos a todos una vez más a la cocina de MasterChef. Gracias. Doña Clarita, Daniel, Lucía, Ramar, Sofía, Clara. Ustedes van a seguir compitiendo por un lugar en esta cocina, por convertirse en el próximo MasterChef de México y ganar $1,000,000. Para ustedes que están allá arriba, después de que vean este reto, van a estar muy contentos de no estar aquí abajo. En ese momento sí empecé a ponerme muy nerviosa. Una de las cosas más difíciles que hay en cocina es la pastelería. Es la combinación perfecta entre arte y ciencia. Y hoy se van a enfrentar a una de las joyas de la pastelería francesa. Sé bastante de pastelería francesa. No sé si un don o no sé, pero me gusta mucho y sé. No. Tenía que hacer postres, las cosas que más odio. ¿Se trata de...? Croquembouche. ¿Y ese arpino de Navidad qué? Croquencruz. No. Croquenchus. Es pasta de choux, la pata choux, relleno de una crema pastelera y pegado solamente con caramelo. Me da un susto. Sé qué tan difíciles son de trabajar. Bueno, el reto es armar uno de 45 centímetros de altura. Les voy a regalar 2 horas para hacer una torre de esas de 45 centímetros. Van a trabajar en parejas y la mejor pareja subirá al balcón. Bueno, el croquembouche es tradicional para las bodas en Francia. Se hace desde el siglo XVIII. Carême, uno de los más importantes cocineros de la historia, era famosísimo por los croquembouche que hacía. La tradición es que en las bodas los invitados los van pegando y eso es prosperidad para todos. Despíanse de las yemas de los dedos, las quemadas van a estar de a peso, las quemadas con caramelo son de las más duras en cocina. Cuando se quemen no se metan el dedo a la boca porque si no se van a quemar la lengua también. El caramelo es la clave. Y también la cocción de los choux. El común denominador de la mayor parte de las personas que intentan hacer esto es el fracaso. Entonces, tómalo en cuenta, ¿ok? De comida francesa, realmente no conozco casi nada. Maru, Lourdes, ¿me acompañan aquí, por favor? ¿Por dentro trae algo eso? Es que hay unas hueco. Que está huequito. Sin duda creo que Maru y Lulu van a poner a Lucía con Daniel. Quieren que suba a Lucía al balcón. Y a mí, pues, supongo que me van a poner con la persona que menos ventaja tenga, o sea, Doña Clarita. En este reto vamos a cambiar la forma en la que se seleccionaban antes las parejas. Ustedes dos van a elegir una persona de ellos 6 y esa persona armará las parejas. OK. Como Lucía se lleva con ellas, inmediatamente supe que iba a elegir Lucía. Sí, ya. ¿Ya? Mi querida Maru, cuéntanos. ¿Quién va a armar las parejas? Es Lucía. ¡Lucía! Su estrategia es salvarme el día de hoy, las señoras. Gracias. Maru, Lourdes, guapísimas. Gracias. 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 Pueden subir al balcón. Gracias, con permiso. La verdad es que yo designé a Lucía porque sí era la más imparcial. ¿Tú con quién vas a trabajar? Yo voy a trabajar con Daniel. Sin dudar, escojo a Daniel como pareja porque es de los que más técnica tienen. Y yo ya tenía mi técnica para hacer los profiteroles. Qué mejor que alguien que sepa hacer lo mismo, ¿no? La siguiente pareja es... Clara y Ramar. Yo creo que me va a ir bien. Mínimo no va a ser tan el ridículo. Eso quiere decir que la siguiente pareja será Sofía con Doña Clarita. Muy bien, entonces, primera pareja es Daniel con Lucía. Los odio. Luego Doña Clarita con Sofía y Ramar con Clara. Es estrategia. Yo quiero subir al balcón. Los ingredientes esenciales estarán ya en sus estaciones.
pobre Lucía, porque está dejando que Lulu y Maru, pues como que le laven la cabeza un poco. Por eso también lloré ayer, porque es terrible saber que hay alguien que te está apuñalando por la espalda cada paso que das. Lulu tiene 60 años, ya se casó, ya tuvo hijos, ya vivió, ya tiene una carrera, ya hizo todo el dinero que quiso. Y ya no, ya nada más está aquí divirtiéndose porque está aburrida en su casa probablemente. Que nos deje a nosotros hacer nuestro sueño. Los 120 minutos comienzan en 3, 2, ahora. ¿Hacemos una masa cada uno? Sí, va. Comenzamos organizando las tareas, Clarita y yo. Primero empezar a hacer todo el show y después empezar a hacer la crema pastelera. Hay que empezar a hacer la pasta. ¿Qué te hacemos entre las dos? Que hay que empezar a hacer la pasta. Tú haz una receta que yo hago una ya. Como que ella iba tomando el mando de capitana. Bueno, pues yo lo que hice fue relajarme y hacer lo que me correspondía. Lo que vamos a hacer es una crema muselín. ¿Vas a hacer la pastelera? Sí. Con esté fría, en la batidora le ponemos mantequilla fría para que tenga más consistencia. Yo le dije, yo hago toda la pasta choux y tú haz toda la crema pastelera. Y pues luego que empezó el tiempo, cada quien a su estación, porque el tiempo parecía agua. Hola, Sofía. ¿Cómo está? ¿Esa es la pasta choux? Sí, claro, mantequilla. Ok. Ya voy a ponerle mi harina, me falta el azúcar y la sal. Y ya, Clarita, estamos haciendo dos recetas cada una para meterlas al horno. Y luego la pastelera para que se enfríe y la metemos al refrigerador. Yo me apuraría a hacer pasta. Estoy así, en eso estamos, te lo juro. Me angustia como sentirme sola, que Clarita no me sea útil. ¿Qué pasó, chef? ¿Cuánto es? Muy bonitas sus chanclas ahí que trae colgadas, ¿eh? ¿Tengo qué? Para recordar. Levantar la honra. Pues es que nos dejó de abajo. Estos aretes que traigo hoy son unas chanclitas de concha porque le tengo que hacer honor a las mollejas de chancla que preparé. Estas chanclitas me tienen que dar suerte el día de hoy. Chico, disparates, ¿cómo estás? ¿Qué onda, chef? ¿Cómo está usted? Yo bien. Yo estoy esperando que esto ya esté listo, ¿eh? Porque esto es crucial y esto es la base de todo este argüente. Sí, señor. Yo preferiría que los dos terminaran esto, ¿sí? Lo hicieron lo más rápido posible y ya después se pueden encargar de hacer lo que ustedes quieran. Ok, chef. ¿Sí? Noto muy desconcentrados a Ramara Clara de lo que se está indicando. Cocineros, ya deberían de estar metiendo la pata choux al horno. Sí, chef. La verdad, yo los veo muy parejos porque te digo que cada pareja tiene alguien muy bueno de repostería. Fíjate cómo lo está haciendo Daniel lo está haciendo así, mira, así. Que es cuando metes el aire. Y Sofía lo está haciendo así, lo va a subir. Un choux debe de quedar abombachado. Pero ella ya hizo este movimiento. No hizo este. Que era meterle el aire para que inflara como esferita. Quedó muy aguado, ser menos aguado a esto. Otra receta y la mezclamos. Yo seguí la receta al pie de la letra, estaba bien la masa, se la di, pues no se batió bien y de ahí empezamos con caos. ¿Las mezclaste, sí, verdad? ¿Clary, las mezclaste? ¿Qué? ¿Las mezclaste? Sí, claro. Perfecto. Román y Clara, sí, ya estamos viendo que los están dejando atrás. Creo que las masas no se les han cuajado, entonces los veo como que ya frustrados. Déjame. Los separo. Volvimos a hacer todo de nuevo para ver si con eso podemos corregir el error. La verdad, mis repollitos me quedaron súper lindos. Me siento bien orgullosa de haberlas hecho. ¿No importa si sale como estrellita? Desastre total. O sea, ni para atrás ni para adelante. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ¿Vas a empezar con la crema pastelera? ¿Eh? ¿Vas a empezar? Sí. En cuanto salgan esas, hago la base, ¿va? Sí. Ya para empezar a montarlo. Exactamente. He trabajado con Daniel en un equipo y por primera vez sentí esa conexión que debes de tener para un reto con él. Se están comunicando y es... Oye, pero aquí no se va a enfriar. No, en el refrigerador. Por eso te digo que si me la puedes volver al refrigerador. Pues sí, pero el traste está muy grande. No importa, no tengo más charolas. Sofía cayó en ansiedad. Estaba muy desesperada, muy nerviosa y sobre todo muy insegura. Ella tenía miedo de que no lo fuéramos a lograr. Sí, están muy mantequillosos y inflan. Son errores técnicos y eso es por no fijarse. Cocineros. Ya pasó más de una hora, ya deberían de estarse mortificando por rellenar sus pastas. Evidentemente, Ramari y Clara no les está yendo nada bien. Ya van como dos veces que tratan de levantar sus bolitas, sus bollitos, y no le está jalando la masa. Sí,
No. Ya estaba al borde del llanto, ya no sabía qué hacer, estaba desesperado por si quiere empezar a montar algo. Ok, voy. No tengo, mi pasta se está enfriando. Ah, ¿y este vato qué está haciendo? Otra vez pasta, porque todo se les ha bajado, porque no hacen caso. Se siente muy feo y yo en especial por Amar lo admiro por su empeño, por las ganas que pone. Y creo lo siento más por él que por mí. ¿Sabes qué, Dani? ¿Qué? Daniel quedó súper aguada. ¿Cómo? Quedó muy aguada. Échale más mantequilla. No, pero se sale, ¿no? Con eso no puedo rellenar, güey. Estaba mejor la textura que ya teníamos. Yo hice 3 cremas pasteleras. Las saco. Cuando las llevo, me dice Daniel, están muy espesas. Digo, déjalas así. Y le mete mantequilla. Las cortó todas. ¿Se cortó? Fue demasiado. Fue demasiada mantequilla. A ver, date la otra, la del refri. Ay, qué bueno que no estoy abajo. Ustedes son los más avanzados, pero si no se apuran, no salen. Sí, chef. Sí, chef. 2 mangas y directamente es pico, pum, pico, pum, okay. Pico, pum. Y porque además ocupan rellenar y luego empezar a hacer su caramelo. Sí, chef. Porque si no, no van a lograr armarlo. Yo sí quiero que suba la güereja de la Lucía, que me cae rete bien, la quiero muchísimo. Aunque yo con Daniel no me llevo mucho tampoco. ¿Esto es? Sí. No, pues estamos perdidos. ¿Están muy trabajadas? Tienen que hacer una masa nueva. Quisimos arreglar la masa, pero pues eso no fue la solución. Debimos de empezar a hacer otras de un principio. Y bueno, creo que fue el error. Hola, Sofía. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué es eso? Pues los restos de mi crema pastelera. Está muy rara su crema pastelera. Ahí hay muchos grumos y eso... Eso no está bien, ahorita la cuelo. Ok, gracias. O sea, aquí lo que sucedió es que cuando mandaron enfriar, que por cierto, se hubiera sido mejor una charola, es que había que poner papel film encima. Yo, por otro lado, estaría empezando otra ahorita mismo. La crema no se enfrió porque la empezó a hacer muy tarde, porque Clarita estaba muy lenta. Estos ya están, ¿verdad? Todos ya están rellenos. Todos. Ya no hay ni uno que no esté relleno. Trabajamos muy bien en equipo. Me gustó mucho trabajar con Lucía. Entonces, pues, eso nos está favoreciendo mucho. Cocineros, les quedan 30 minutos para terminar. Oído, Anet. Ya tenemos el relleno. Ah, OK. Y está frío. El peor es que no nos salen los shu. Ya vimos que no íbamos a sacar lo que los compañeros sí lograron, pero siquiera tener algo... A ver, Clarice, ya. Tu crema. Ve a verla tú, por favor, no, ya hiciste una. A ver. ¿Ya le echaste los huevos? Chula, solamente tengo 2 manos y 2 pies. Sí. Lo que ella no podía hacer con sus 2 manos, creía que yo lo hiciera con 4, con 6 y con 8 manos. Yo normalmente no le contesto a nadie, pero ella quería que yo viera la crema pastelera, que yo rellenara y que yo viera el caramelo, que era su inseguridad y su ansiedad. No, con más cuidado. Lo que importa es que crezca. No, ¿cómo que lo que importa es que crezca? Los pega muy así como muy, muy, muy brusca y le digo, no, Clara, o sea, por favor, no lo pegues así. No importa, lo que importa es que tenga altura. No, tienen que estar bien puestos, tiene que estar bonito, o sea, ¿no les han salido los panes, chicos, de allá a aquel lado? Pues ahí van inflando unos, pero pues a ver si me alcanza el tiempo. Pariendo gemelos estuvimos todo el reto. ¡Bien! Estoy muy tranquila. Aquí ya no hay posibilidad. Hagas lo que hagas, no va a salir así como lo queríamos. ¡Vamos, muchachos! ¡Se va a terminar el tiempo! Sí, oído. Recuerden que la pareja que gane subirá al balcón. ¡Oído! ¡Ay, madre! ¡Au! Tengo 6 dedos quemados y pues ni modo. O sea, como podía, lo hice. No me iba a dar el lujo de quedarme ahí pasmada a que la princesa dejara de sufrir. Pues no, a chambear. ¡Ramar! Recuerda que tienes una cinta para medir la altura. Eso es burla, ¿verdad? Entregar nada, entregar por lo menos algo, pues bueno. Por lo menos demuestras que estuviste en la lucha.
¡Ventana! ¡Se está cayendo! No, Clarice, no, Clarice, cuidado, con cuidado. A ver, ¿se está cayendo? No, se está cayendo. Bueno. No se está cayendo, nada más, no le haga... No, eso es muchísimo. No, pues es así. No, Clarice. ¡No le soples! No, Clarice, es así, es leve. A ver, es por leve. Eso. Si se cae, sería culpa de Clarita por el brochazo ese que le dio, lo movió todo. Obviamente una brocha de ese tamaño, un polvito que no pesa nada y que no era algo para que dijera se fuera que... Era que desde un principio, desde la base, no llevaban simetría. ¡Último minuto! Tú hasta que no nos digan manos arriba, tú sigue echando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, señores, manos arriba. Sí. Ay, no, perdón, necesito meter las manos aquí. Si tengo apoyas, pues no me voy a poder tallar el pelo, pero pues bueno, ahí le haré, me lo tallaré con dos deditos. Bueno, cocineros, ahora los miembros del jurado van a disfrutar de sus preparaciones. Oído. Sofía y doña Clarita, por favor. ¿Te ayudo o tú lo haces? A ver, Clarice. Llevan despacito los dos. Como si llevan un santito de pueblo allá de los sureños, los pueblos pidiendo posadas, no sé. Conceptuales, de Dalí. Es un diseño... ¿De Dalí? Sí. Okay. ¿Cómo se llamaría esto? Croque en bouche futurista. Si lo medimos así, a lo mejor sí funciona, ¿no? O sea, pues... Me da miedo tocarlo, no se debe caer, ¿no? No. Hágale. ¿Hágale? Sí, con cuidadito. Sofía. Dígame, chico. Deme uno usted a mí, por favor. ¿Yo se lo doy a usted? ¿Lo puedo tomar con mi mano? Uh-huh. Tenga. Muchas gracias. De nada. Yo creo que sus shoes, quizás les faltó un poco de cocción porque están como capachurrados, ¿no? Pues sí, sí, chef. Pastelera no me convence mucho. Ok. ¿Quién hizo la crema pastelera? Las dos. ¿Y usted por qué dice que no? Yo hice la pasta shoes. Las dos hicimos las dos cosas. Ay, perdón, las dos hicimos las dos cosas. Ella dice... ¿Ah, no? ¿Ella dice? No, ahí bueno, sí, cámaras. Sí, las dos cosas. A quien no le salió bien la crema pastelera para Sofía. Pues a lo mejor quería compartir culpas. Y bueno, si me quiere dar una poquita de culpa, pues la acepto. Esto está a punto de colapsarse. ¿A que no? A, yo quiero una del centro, a ver, tú. No, señor. A... Sí, ¿cómo que no? ¿De dónde la quiere, chef? La que usted quiera, que no se vea de arriba. Tengo mis manos limpias. No, qué bueno, y espero que también tengas la conciencia limpia. Esa más. Perdón. Dale, ahí vas. Sentí que estaba jugando Jenga, así, pero a la muerte, o sea. ¡Ándele! Traigo unos aretes que vienen limpiando la honra de la chancla y creo que me están funcionando. Lo de la chancla. Servido, señor. Sí. Pues... Más o menos. Vamos a ver. Suficiente relleno, sí. Que eso también es importante. El relleno, una presencia muy linda de la vainilla. Gracias. Y nivela el caramelo, la falta de azúcar a la pastelera. Ok. Gracias. Muchas gracias. Pero no se cayó. No. Habló muy rápido. Se cayó. Después solamente aguantó a que lo probaran y dijo, ya, me cansé. Ahora, con ustedes, el dueto estelar de Clara y Ramar. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Pasen al frente. Le llamamos dos jirafas y un enano. Hicimos una torre para duendes. ¿Cómo dices que se llama esto? Dos jirafas y un enano, chef. ¿Por qué? Pues, intentamos hacer algo minimalista y... Bueno,
Bueno, para empezar, mide los 45 centímetros. Claro, está. Pues sí cumplió con la regla, ¿eh? Sí, sí. Ok. A ver tú, Clara, por favor, explícame qué pasó aquí. Pues tuvimos mucho problema con la pasta. ¿Nata? No, nada, chef. ¿Tiene relleno esto? ¿O no tiene relleno? Sí, está relleno de amor. Ajá. Y desesperación también. ¿Esto está crudo o es mi imaginación? Ay, está crudo, mira, qué belleza. Oh, esto definitivamente va al Museo de la Infamia de la Repostería Mundial. Bien ahí, campeón. Adiós. Y esto está lindo. Esto es un trabajo lindo de azúcar y de caramelo. Pero bueno, a la próxima, chicos. Sí, chef, gracias. Bueno, me da mucho gusto que estén riendo tanto. A ver si cuando estén en la siguiente eliminación y alguno de ustedes se tenga que ir de Masterchef les da tanta risa. O sea, esto es una falta de respeto a cualquier pastelero, al oficio. Qué bueno que les dé mucha risa, pero esto es una porquería. ¿Ok? Gracias. Lo siento mucho, no quería salir de esta manera. He aprendido mucho. Luché bastante para poder estar aquí. Llegué a una altura que no me imaginaba. Me siento muy jalado y muy bajo. Lucía, Daniel, ¿nos presentan su trabajo, por favor? La prueba de él. Ahí está. Un poquito más. Por cuestión de altura, cumplido el reto. ¿Qué sigue? Tiene tantito. No, ¿cuál tantito? ¿Me debe el relleno de este? El cliente paga una shoe es porque tiene relleno. ¿Vamos viendo el otro? ¿No tiene? Sí. Ay, todos están en rellenos. A ver. Qué bueno, después de mucho el tercero va a la vencida. No, si no tiene relleno, creo que tenemos problemas. Estoy segura que no se me fue ni uno, porque crema pastelera me sobró. Tiempo me sobró, Daniel estaba montando. Se absorbe con el pan y con lo caliente. Y creo que eso es más química, ¿no? No es que lo diga yo. Salió la mitad. Salió la mitad. Y a ver, déjeme ver, déjeme ver. Ahí está. Sí, no, sí tiene relleno. Sí tiene relleno. Quizás fue de los últimos que me pasó. Ya lo iba a comer. A mí me mortifica que de aquí para arriba no tenga relleno. Y no por quererlo hacer más grande o más alto, se vale dejar esto vacío. Muchísimas gracias. Creo que ya no estamos tan seguros como pensaba. Felicidades. Gracias. Gracias, chef. Mi nutrióloga me prohibió las harinas, pero no importa. Muy bueno. Gracias. Que dijeran que no sube nadie. Sí sería injusto porque pues sí le echaron las ganas y sí merecen subir Lucía y Dani. Señores, ¿han podido tomar una decisión? Sí, la tenemos. Adelante. Clara y Ramar, pues es obvio, ¿no? Y la lección espero que sea que entiendan que la pastelería es como las matemáticas. Ahí sí es exacto, por eso no me gusta. Sí, chef. Entonces, doña Clarita, Sofía... Sí, chef. Sí, chef. Su pata shoe le faltó cocción, que fue obvio, por eso estaba chueco todo. Sí. Fue un buen intento, espero que aprendan de esto. Sí, chef. Sí, chef. Lucía y Daniel trabajaron muy bien en equipo, su crema pastelera estaba muy buena, la cocción de sus shoes también era la correcta, tuvieron sus errores también, y la decisión que hemos tomado es... Lucía, Daniel, pueden subir al balcón. Ay. Gracias. Era justo y necesario. Y se siente súper, súper bien. Sí, aliviada, muy contenta.
Doña Clarita, Sofía, Clara, Ramal. Uno de ustedes tendrá que abandonar la cocina de Masterchef. Nos queda un reto más. Otra vez, ánimo. Y luchamos a ver qué pasa. Dos platillos en 45 minutos. Trabajo individual en esta vez. Van a tener que hacer dos platos con dos tipos de cocción diferentes. El ingrediente que van a utilizar es... pasta seca. Fettuccini, coditos. Me han puesto cosas que no conozco y las he logrado, pues una más que logre, qué bueno por mí, ¿no? Los coditos tienen que ser al horno y el fettuccini, pues como se hace la pasta. Pero el fettuccini tiene que estar al dente. Bueno, con la presión, con el tiempo y que todos los cocineros que tienes a tu alrededor son muy buenos, entonces sí está como que reñido el asunto aquí. Van a tener 3 minutos en el mercado y 45 para su preparación. Los 3 minutos para ir al mercado comienzan en 3, 2, ahora. ¡Ay, por favor, con permiso! Diosito me echó la mano siendo pasta. La verdad es que me imaginé algo mucho más difícil. La matriciana, esa pasta en particular significa muchísimo para mí. Mi tía vive en Roma, la veo una vez al año. Cada vez que viene me la cocina. Y pues bueno, la pasta matriciana es mi familia en un plato. Un minuto. Sí, oído, gracias. Cinco. 4, 3, 2, saliendo. A mí me gustaría que se fuera Sofía, de verdad. Yo sí siento que no sabe ni qué quiere. Porque aparte, o sea, sabe hacer postres, esto es lo que sabe. Y sí, se sabe tiraditos y todas las cosas que los chavos ahora salen. Pero a ver, ponla a hacer una comida mexicana de a de veras, no ha podido. Señores, los 45 minutos para terminar sus preparaciones comienzan en 3, 2, ahora. Oye, ¿y el refractario para el horno? ¿Clara? Sí, chef. Tú siempre tan risueña. ¿Te vas a ir hoy o te vas a quedar? Me quiero quedar. ¿Y cómo te vas a quedar? Voy a hacer la pasta de Adela, mi hermanita. Que le encanta pasta con crema y luego fettuccini lo hago una lasaña a la estufa. Suerte, pues espero que te quedes y si no, pues ni modo, adiós. Así es. Adelita es mi única hermana, nació con parálisis cerebral. Ella se cocina pasta, que es lo más fácil para ella. Me enseña de recibir, de aceptar la gente como son. Chico disparate. Hola, chef, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Ok, voy a hacer el fettuccine con esta salsa de tomate y, bueno, lo voy a hacer con camarones. La del horno ahorita la voy a comenzar a hacer ya, nomás termino esta salsa. Pues yo creo que ya deberías de estar haciendo el horno, ¿eh? Porque esto no va a funcionar. Sí, chef, está bien. No hay necesidad de ponerle a precocer en el agua, ¿verdad? Ramal va a ser el detalle de haber hecho caso arriba. Por haber metido la pasta sin haberla remojado, la metió. Y siento que puede ser un detalle que lo puede llevar a salir el día de Masterchef. Platícame, ¿qué vas a hacer? Ya metí al horno unos macaroni en cheese. Ah. Queso cheddar. Ok. Azul y parmesano. Y aquí voy a hacer una pasta matriciana. Ok, muy bien. Y no sé qué sucedió con mi agua de horchata, la puse a hervir. No sé si solo es esto. No, pues ese. Ya, se quemó. No. O sea, bye. Esto no jala. Empieza de nuevo. Ok, ok. Estoy cocinando con alegría. Estoy cocinando con como mucha energía. Nervio, pero del bueno. Me dolía muchísimo que se fuera doña Clarita. Creo que se ha vuelto, pues, como mi segunda madre aquí en Masterchef. Yo la estimo mucho.
Doña Clarita. Hola, chef Benito. ¿Qué va a hacer? Unos coditos en chile guajillo gratinados con quesito. Y voy a hacer un fettuccine al perejil. ¿Ya se va a reivindicar conmigo? Se lo vamos a ver al ratito. Exactamente, sí, se lo no vamos se a ver al ratito. No se puede más. Meta eso al horno. Sí. Ya. Espérame, espérame, le voy a... Yo creo que con estas pastas logro la conquista del chef Benito. ¿Ya probaron, Ramar? ¿Probaste tus platos? Sí, señora. ¡Se acaba el tiempo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, manos arriba. Manos arriba. Logré perfectamente encontrar lo que quería con mi salsa matrichana. Cocineros, ahora los miembros del jurado van a disfrutar de sus platos. Oído. Oído, dale. A ver, Ramar, vamos a probar tu plato. Platícame. ¿Cómo se llama esto? Este se llama camarón de la suerte. ¿Y si resulta que se llama camarón que se duerme? ¿Se lo lleva la fregada? Coditos a la tres quesos, chef. Ok. Parmesano. Bueno, gracias. De nada, chef. Muchas gracias, señor. Sí, chef, gracias. Gracias. Ok, chef. Está muy reñido, la verdad, Oscar. Cualquiera se puede ir. Doña Clarita, ¿nos presenta su trabajo, por favor? ¿Cómo está, doña Clarita? Pues, bien. Ya cuando empiezan a pujar, pero malo. Le voy a decir porque es mi pujido. A ver, platíqueme. Porque está sustituyendo al chiflido. Ah, ok. ¿Y en algún momento nos regresará usted su chiflido? Pues esa es mi intención. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una pasta al perejil, un caldito, un fondo. Uh-huh. ¿Y acá qué tenemos? Y aquí tenemos unos coditos al horno gratinados en chile guajillo. Muchísimas gracias, doña Clarita. Gracias, chef. Muy buenos sabores, muchas gracias. Gracias, chef. Yo creo que ya te vas a poder quitar esos aretes que traes ahí. Sí, ya. ¿Mm? Ahora me voy a colgar unos fettuccines. Hasta acá. Si yo me salvo, regresa mi chiflito. Y si no, me voy con él. Clara, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí coditos Adela. Los preparé con crema y queso. Es como lo quisiera mi hermana Adela. Tu hermana lleva... se llama Adela. Adela. Ok. Adelita. El otro plato es mi versión de lasaña rápida. Lo pongo así en capas como si fuera una lasaña. Lleva queso requesón, una salsa boloñesa y queso manchego. Muchas gracias. Saludos a Adela. Gracias. ¿Cuántos años tiene Adelita? 29 años. Mi hermana es una persona con especialidades o discapacidades. Discapacidad. Como algunos lo refieren. Bueno, gracias. Gracias. Yo coincido contigo. No son discapacidades, son especiales. Son como angelitos. Sí, yo la cuidé exclusivamente durante 8 años. Pero me llena como si fuera también otro hijo o
como nadie más. Yo creo que Adela, cuando te vea, se va a sentir muy orgullosa de ti, Clara. Ella no quiso que viniera, pero ya cuando vio que estaba decidida de entrar y luchar por estar aquí, sí me apoya mucho y va a estar encantada de ver el programa. La extraño mucho. Y yo sé que ella me extraña también. ¿Sofía? Sí, chef. Pues pásale. Gracias. Háblame de este. Es un fettuccine a la matriciana. Y ese es un macaroni and cheese con queso azul. Ok. Bueno, gracias. A usted. ¿Cómo te sientes con tus pastas? Muy contenta. Esa pasta significa mucho para mí. ¿Qué significa? Viajar sola por primera vez en mi vida y pues significó mucho crecimiento para mí. Cuando el llanto es falso, se nota, ¿no? Así que al buen entendedor, pocas palabras. ¿Tranquila? Sí. ¿Contenta? Muy. ¿Serena? Ya. Muchas gracias. A usted. Muy peligroso utilizar un término como matriciana. ¿Por qué? Porque aquí no hay albahaca en su pasta y la matriciana lleva albahaca. No es romero. No, pues me enseñó no mi tía así, lo siento. No vuelvo a llamarla así. Estoy muy tranquila por mi desempeño, emocionada y como nerviosa. Ya quiero saber. Señores, por favor, pueden pasar a deliberar. Enseguida volvemos. Gracias, manito. Cerramos el reto con pasta. Un producto que parece muy fácil, pero que tiene sus trucos. Espero que hayan aprendido lo que es tener la presión de hacer una pasta al horno y lo que es tener una pasta al plato. Los sabores, las texturas son diferentes, la forma de trabajar su pasta es diferente. Sin más preámbulos, la persona que abandona la cocina de MasterChef es... Eres tú, Sofía. Ok. Gracias. Le di a Sofía los ojos y, pues, bueno, finalmente, los ojos que enamoran a todos se fueron. Tamar, doña Clarita, Clara, ¿me entregan sus delantales, por favor? La verdad me sorprendió el resultado. De hecho, yo pensé que iba a ser el que iba a salir. Creo que definitivamente a la señora Maru le funcionó muy bien su estrategia. Sí, se pudo. Sí, se pudo. ¡Felicidades, manita! El hecho de que me quedo entre los 11, siento que fue la inspiración de la casa. ¿Sofía? Tu plato al horno estaba malo. Estaba cruda la harina y había un desbalance de sabor también. Esa fue la razón principal. La verdad, me dolió mucho. Era con las que más me llevaba en la casa. Y tengo una amiga, digo que para siempre ya. Sofía, se cierra un ciclo para ti hoy en MasterChef, pero estoy segura que cuando se cierran círculos también se abren un montón de posibilidades. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho, y hay que trabajar mucho. Sí, chef. Sofía, fue un verdadero gusto probar tus platillos. No los ojos, pero otros sí, definitivamente. Te deseo lo mejor. Sofía, aquí nadie se va con la idea de que fracasó, ¿ok? En general, tu trabajo es muy bueno. Gracias. Entonces tú síguele. Así lo haré. Con Sofía me quedo de que las niñas fresitas también luchan por lo que quieren. Sofía, ¿quieres decir algo? Les agradezco muchísimo todo lo que me enseñaron. Vine aquí porque esto es lo que amo y
Y lo voy a hacer aunque me cueste lo que sea. Por fin encontré lo que amo y lo que me hace feliz. Y creo que soy muy afortunada por saberlo. No creo que mucha gente en el mundo sea tan afortunado de hacer algo que ama y que verdaderamente disfruta y de poner el corazón en un plato. ¿Quieres decirle algo a tus compañeros? Nunca pensé conocer a gente como ustedes. Dani, esto es para ti. Sigue adelante. No dejes que te quiten tu sueño. No dejes que te envenen en la cabeza nadie. Sigue adelante. Cocina, cocina. Esta es para ti. Los quiero a todos. Gracias por todo. A Lourdes le alegra que Sofía se vaya porque era de las más fuertes. Tu estrategia ya le salió con Kenia y ahorita le salió con Sofía. A mí me da exactamente lo mismo. Yo no voy a empezar a picar piedra después de aquí. Yo ya tengo un nombre. Todo mundo me conoce. Yo no soy Sofía. Sofía tiene que salir a picar piedra. Sofía, me alegra mucho que hayas llegado hasta acá. Gracias. Y que MasterChef reitere tu amor por la cocina. Así lo hizo. Puedes dejar tu delantal en tu estación. Gracias. MasterChef llegó a mi vida en el momento exacto. Bienvenida al mundo. Encontra lo que te hace feliz. A este mundo la gente vino a ser feliz. Vas a pasar directo a las 18. La persona que ganó este reto eres tú, Sofía. El ganador es el equipo azul. ¿Qué viene para mí? Pues seguir cocinando, hacer de la comida mi vida. Gracias por todo lo que me enseñaron, gracias por todo lo que aprendí. Gracias, gracias. Compartimos historias y fue un momento muy bonito, muy agradable. Sí me apachurra y me entristece verla que ella salga. Cocineros, es maravilloso haber llegado hasta aquí. Y para ustedes, continúa el camino. Muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias. Y pueden ir a descansar. Gracias. Hoy tendrá que ser protagonista el café. No se pueden tardar una hora en hacer una crema inglesa. No entendieron como el concepto y todos sus problemas iban dirigidos a mí. No vamos a poner cochinadas. Les dije que si no era esto, era el otro. Cada quien va a hacer lo que se le pega la gana. Un avión que se está cayendo. Así. Es de los peores platos que he probado en MasterChef.